Para la comida de hoy vamos a preparar lomo de ternera en salsa de piña, una comida con un ligero sabor agridulce que está deliciosa y que vamos a elaborar empleando los siguientes ingredientes. Dos filetes de lomo de ternera de 200 gramos cada uno, una cebolla, 30 ml de brandy, 3 rodajas de piña en su jugo, 60 ml de jugo de piña, pimienta negra molida, aceite de oliva y sal. Comenzamos salpimentando los filetes. Ponemos una sartén en el fuego, añadimos 40 ml de aceite de oliva y los filetes de lomo de ternera. Cocinamos hasta que queden bien marcados los dos filetes. Ya están bien marcados, los sacamos. En la misma sartén y aceite añadimos la cebolla cortada en juliana. Cocinamos a fuego moderado hasta que esté tierna. A los 10 minutos ya está la cebolla tierna y añadimos el brandy. Cocinamos 2 minutos para que se evapore el alcohol. Añadimos el jugo de piña. Las 3 rodajas de piña partidas en trozos. Y la carne. Echamos también el jugo que ha soltado la carne. Y seguimos cocinando. A los 10 minutos y a fuego moderado ya está bien hecha la carne. Apagamos el fuego y emplatamos. Y aquí tenemos listo para comer este espléndido y delicioso lomo de ternera en salsa de piña. Te damos las gracias por tu atención, suscríbete si aún no lo estás y te esperamos en el próximo vídeo.